Entonces comprendí que pocos días después me enfocarían burlas, mi melancolía. Con tu risa todo el día me haces un favor y me devuelves el humor. No sé si debo creer verte de cerca. Come on, baby, vamos a rock and rolear. ¡Re! ¡Venimos a golf! ¿Aquí no se puede rock and rolear? Yo soy el que pago. O sea, discoteca donde yo digo, papá. Ok, let's go. ¡Alto! ¡Bailemos! Señor, le recuerdo que no debe de tomar tanto tiempo el sol. Su piel podría irritarse. Cierto, cierto. Sí. Muy buena observación, George. Harrison. George Harrison, como de los Beatles, ¿no? Ok, mal chiste, no fue gracioso. Wow, creo que sí necesito bloqueador solar. El sol está pegando bien duro aquí en el golfestre, papá. Chicas, ¿alguien quiere ponerme bloqueador solar? Creo que mejor lo haré por concurso. ¿Alguna de ustedes sabe cuándo es mi cumpleaños? Yo sé. ¿Alguna de ustedes sabe cuál es mi color favorito? Yo sé. No. Ya sé. ¿Alguna de ustedes sabe cuál es la feria más importante de México? Yo sé, mi rey. La Feria Nacional San Marcos, of course. Lo siento, príncipe. Este concurso es solo para los buques. Chicas, quien quiera poner bloqueador solar, alcánzame. El amo es irresistible. Es como el sonido. Te va envolviendo. Vuelve. Sí. Aguascalientes. Oye, te dormiste casi todo el viaje solo. Estaba guardando energías, carnal. Tú solo respira. Respira el aroma de la feria, carnal. Respira. Respira, carnal. Ya, necesito verla. Necesito entregarle esta carta cuanto antes. Ya estufas, carnal. Pero ¿por qué no se la mandaste por WhatsApp? Y así nos ahorrábamos todo este viaje. ¡Qué carnal! Es broma, carnal. Cuéntamelo todo. Estoy mejor que nunca. Estoy realmente enamorado. Cada letra de esta carta es una flecha de Cupido. Y lo mejor de todo es la canción. La canción va a ser el sello que selle el amor que siento por Luz. Te la rifaste con esa rolota, compota. ¿En serio te gustó? Obvio, microbio. Esas letras son como salidas de la pluma de Jorge Negrete, carnal, sentado con Pedro Infante. ¿Sí te gustó? Duro con ella, campeón. Maldición, me manda buzón. ¿Cómo que te manda buzón? Sí, suena, pero me manda buzón. ¿A ti te manda buzón? Soy humano, me puede mandar buzón. Como que estamos utilizando demasiado la palabra buzón. Buzón, buzón. Es adictivo. ¡Buzón!
está más grande que el año pasado, carnal. Sí, está muy grande. Y lo mejor de todo es que es la feria más grande de México. Bueno, la más importante. Pero es gratuita y aparte dura un mes. Un mes. ¿No vas a decir algo? Qué raro. Muy raro. Adivina, adivinador. El hada de los dientes. No, casi, mi hola, amiguis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces por aquí? Oye, te veo muy concentrada en el celular. Es que medio mundo no deja de mandarme fotos del antro. Ay, ya sé, ya vi toda la página de Facebook, va a estar padrísimo. Es que no dejan de mandarme fotos del antro. Ay, ya sé, no manches, ya vi espectaculares, pósters. ¿En serio? Toda la ciudad está llena de tu nombre. ¡Wow! No, y adivina qué. ¿Qué? Ahí me verás como gata trepada en un poste, pero mira lo que te trae. A ver, quiero ver. A ver. ¿Ya viste a mí? ¡Wow! Es que pensé que esto no podía ser real. Es más real que la Plaza Monumental. Y aparte, vete acostumbrando, porque ese Roy seguro le va a decir a todo el mundo que es en honor a ti. Mira lo que me escribió Mario. ¿Y quién es solo feo? Ah, es su mejor amigo. Lo vino a acompañar en el viaje. ¿Y está guapo? Ay. Oye, ¿y el Roy? Ay, está loco. Le dio boletos a mis papás para todos los días del Palenque. Ay, no, amiguis, pues. Igual un día podemos ir juntos. Ay, apuntadísimo. Okay. Mañana temprano quedo a desayunar con Mario. Ay, ¿eso te pone contentilla? Sí, de hecho le mandé un mensaje a Valerie para ver si me acompañó. ¿Y la Sofi? Ay, le toca de niñera, va a estar cuidando a sus hermanas. ¿Y de qué se trata esa carta, eso de la carta de Mario? Es que ya ni sé, o sea, entre la canción, Mario, Roy, la feria, o sea, son demasiados conflictos para tan poco tiempo. ¿No creen? Solo, ¿quieres escuchar una parte de la canción? ¡Que escupa la llama, carnal! Ok. ¡Ah! No, aguanta, carnal. No vaya a ser que como las novias las ven antes de la boda con el vestido, carnal, se acaba la magia, carnal. No puedo creer que ya estemos aquí. Hace ratito le mandé un mensaje, pero al parecer no le llega, no sé, porque solo me apareció una palomita. Una palomita, carnal, como los magos. Oye, solo préstame la cartera, voy a ir a comprar unas aguas. ¿Qué pasa, amigo? La cartera estaba en el morralito azul, carnal. ¿Y dónde está el morralito azul? ¡Qué mal plan! Está en el taxi, carnal. Solo, pero ahí está todo nuestro dinero. Nos tocará improvisar. ¿Y ahora qué haremos, carnal? ¿Qué haremos? Yo soy Balgur. Espero que les guste la canción de apertura de la serie. Muchas gracias por ver Amor en San Marcos. Y los veo allá el día 9 de mayo en la feria. Un beso. Guapo, es tan perfecto. Jamás podrán conquistarlo. Dicen que es imposible que se fije en alguien de quien no está enamorado. Te apuesto que para esta feria logro conquistarlo. No creo, hay una lista interminable de chicas antes que tú. Dejen de susurrar mi nombre que me zumban los oídos y no me puedo concentrar.